Hola, buenos días. Ya estamos a punto para arrancar nuestro conversatorio del feedback al feed forward. Ya está ahí en el parte de LinkedIn, estamos ya conectados y estamos en este momento haciendo la conexión vía Instagram. Tengo que ubicarme bien acá porque cuando me voy para la izquierda o me voy para la derecha, no sé, pero estamos ahorita haciendo esos ajustes. Ya iniciamos la transmisión por LinkedIn y también estamos, bueno, por LinkedIn estamos los dos ya conectados, sin embargo, creo que todavía no está abierta aquí. Arnaldo ya está entrando. Arnaldo, ya te voy a enviar, ¿cómo es que hacemos esto aquí? Aquí estoy, ver. Arnaldo, ¿me escuchas tú? Hola, Lela, ¿cómo estás? Bienvenida. Ahí se está conectando tu hijo, en eso está en este momento, ya vamos a entrar. Okay. Arnaldo, no sé si me escuchas. Te escucho ya por Instagram. Estoy viendo, estás enfocando la cámara, creo, hacia el otro lado porque estoy viendo un mural. Espérate, déjame cambiar aquí entonces. Estoy viendo ahí un mural. Lilian ya se conectó, Gaby también, bienvenidas, qué bueno que están por acá. Hoy seguimos con nuestra segunda semana de transmisión Okay. dedicadas al feedback o al feed forward. Hoy vamos a meternos más de lleno con algunos casos prácticos. Vamos a estar hablando de cómo hacemos para enfocarnos entonces en el futuro. Es algo que viene del pasado, pero tenemos que enfocarnos en el futuro para sacarle provecho. Arnaldo, por acá, por Okay, Instagram. hola. Ya por fin. Así Okay, es. ya estoy aquí haciendo los ajustes para okay, listo. Ya estoy ubicado. Yo creo que ya estamos listos para arrancar la transmisión por LinkedIn. Arránquela, ¿Tú Arnaldo. estás listo Sí, ya, Alef? señor. Okay, arranco. Okay, entonces ya arrancamos. Ahora sí. Bueno, ahora por doble Ya, ya canal. Ahí estamos, ya está. estamos, ya estamos por doble canal. Yo creo que ya los detalles, no justamente porque, bueno, mira, Leo, definitivamente yo le tengo que sacar propaganda a esta situación, porque realmente lo que ha sucedido en el caso de nuestro conversatorio es que no nos hemos dado paz con la miseria, como dicen. Arrancamos y aprendemos un poquito una cosa. Y ya vamos para otra. Y arrancamos esta y vamos a otra. Y yo creo que de alguna manera, Leo, o sea, no es la intención de echarnos, pues, por decirlo en palabras. Pero a mí me parece que la invitación es estar todo el tiempo saliendo de la zona de confort. Porque eso mantiene la adrenalina activa, porque la semana pasada fue un paquetón de verdad compartido. Estabas tú por un lado, yo por otro. Después, entonces, a mí se me olvidó darle al botoncito de iniciar la transmisión y empezamos como, bueno, hubo un pequeño delay entre nosotros o sea, entre Instagram y LinkedIn. Pero bueno, finalmente lo logramos resolver y después la parte de la imagen. Porque yo tenía la cámara de un lado de un sitio y la otra en otro, y como no podía ver para los dos lados, entonces cuando vi la transmisión por LinkedIn, decía, oye, pero estoy viendo por otro lado. Claro, es lógico, el ojito de la cámara no me persigue, yo soy el que tengo que ponerme en su posición, pues. Y bueno, entonces se me ocurrió una de esas, y bueno, estoy ahorita, creo, que me están viendo de frente en LinkedIn y me están viendo de frente en Instagram, o sea que ese es un upgrade, pues. Entonces, la invitación de verdad es verlo como un juego, porque al final esto es un juego, al final de todo,
Y si nos los disfrutamos, entonces vale la pena. De verdad que sí, cada día me convenzo más. Mira. El momento ese crítico es así como, oye, estresante. Pero Arnaldo, ya cuando lo pasa, la sensación es agradable. tú sabes que voy a retomar tu inicio, que más allá, que pareciera que no está en el tema, pero evidentemente sí lo está, porque es un feedback que está ocurriendo al momento en relación a lo que tú estabas mencionando. Y quiero decirte algo, dijiste cuando hablas ahorita de la doble mirada, de las distintas cámaras, eso me llevó a pensar al nivel de exposición que estamos nosotros en cualquier ambiente, llámese familiar en donde nos están viendo nuestros hijos, nos están viendo la pareja, llámese ambiente de trabajo en donde también hay distintas miradas que nos observan, vecinos si hablamos de la comunidad, o sea, estamos normalmente expuestos. En este caso tú y yo sabemos que hay dos cámaras que nos están, que a la que estamos apuntándole y estamos intentando hacer una conexión directa para que poder mandar un mensaje. Imagínate la cantidad de cámaras o de exposición que tenemos en nuestro día a día, que a veces ni sabemos y nos están viendo. Entonces, bueno, importante Exactamente. tener conciencia de eso y por eso es muy importante actuar de acuerdo a lo que nos manda y lo que nos dice y lo que nos guía a nuestro interior, porque ahí independientemente de la cámara o la gente que nos vea, estamos siendo nosotros mismos y desde allí eso nos da integridad y nos da fuerza. Y además nos da libertad y apertura. Ve, excelente, excelente, excelente introducción de verdad, porque fíjate. Yo lo que pensaba, fíjate qué interesante, retomando lo que tú dices, que bueno, si alguien me está viendo por Instagram, si me están viendo por Ya. LinkedIn, Ya. aló, No, no, ya, ahora ya ¿me sí, escucha? sí. Ok, y si me escucha, si me está viendo alguien por LinkedIn, dice, el tipo no me está viendo, y resulta que sí lo estaba viendo, pero lo que pasa es que la cámara está en otro lado. Esas son las circunstancias, porque inclusive lo podemos ver un poco desde el otro punto de vista. De repente uno se hace las ideas de que otro no te está viendo como tú esperas, y es un poco eso lo que el tema aquel que hablamos, si no me lo si me lo dices no vale, no, si no lo adivino no vale, el tema ese que tú creaste. Exactamente. De alguna manera tenemos como unas expectativas que si no cuadran de acuerdo a lo que nosotros pensamos, entonces damos una interpretación y un juicio que pudiera ser erróneo. Y entonces yo creo que estas experiencias vale la pena siempre como sacarle sacarles el juguito, pues, que yo creo que es parte de lo que hacemos Así nosotros. es, Arnaldo. Mira, retomando un poco y haciendo una conexión con lo que hablamos la semana pasada, seguimos metidos, por supuesto, en el tema del feedback y en el tema del feed forward, o sea, cómo hacemos para aquello que ocurrió o que está ocurriendo, podemos aprovecharlo para futuro, abrir posibilidades, generar un mejor desempeño, alcanzar los resultados y las metas que queremos. Ahí estábamos metidos y eso fue parte de la distinción que hicimos la semana pasada, en donde hablamos de que Correcto. el feed forward está incluido dentro de lo que es el feedback, pero genera un punto de atención muy importante porque busca ponerle el foco a cómo aprovechamos aquello que ocurrió para poder tener un mejor desempeño y alcanzar esas metas que queremos a futuro. O sea, está metido más en el futuro. Parte pasado del presente, pero se enfoca en el futuro. Entonces, hoy nos toca Correcto. meternos con algunos casos puntuales, nos toca darle un mayor énfasis a ese tema de cómo hacemos para aprovechar el futuro como consecuencia de aquellos que estamos recibiendo de afuera y que realimenta también la semana pasada utilizamos y trajimos este término a nuestra conversación, la realimentación, como una forma de ver que más allá que Exacto. es futuro o pasado, la realimentación es algo que está ocurriendo en el ambiente que aprovecho. Arnaldo, ¿qué me dices entonces Exacto. arrancando esta semana y qué ha pasado contigo y Sí. cómo lo has enfocado a lo que vamos a estar trabajando hoy? No, bueno, me pareció interesantísimo y de hecho la idea que me parece buena también y te felicito por la sugerencia, que es de Que es de separarlo separarlo en en 4 semanas. cuatro semanas. Da Da chance de chance que de que pensemos de pensemos repente. de... Oye, Oye,
Hay feedback. Voy. Ahora. Hay un apaga apaga el volumen de la. Dale, no te estoy escuchando por el teléfono. ¿Y ahora? Dale ahora, Arnaldo. Ahora me escucha. Sí, ahora te escucho por la computadora, pero no por el teléfono, y espero que por el teléfono sí me estén escuchando a mí. Ah, ok. Ok. Nos pudieran. Ah, bueno, aquí está Ulises. Ulises, muchas gracias por acompañarnos. ¿Estás escuchando a Leopoldo? Probando, probando. Avísanos por ahí, por favor. Sobre todo en el teléfono, porque sé que en la computadora me debe estar escuchando porque hice el cambio de... Ah, Carmen está respondiendo que sí, el cambio de audífono. Adelante, Carmen Arnaldo. Dice que sí. Siga adelante entonces, Arnaldo. Ok, perfecto. Sí, ok. Entonces, lo que estábamos conversando de los ejemplos, que era bien interesante, porque de alguna manera, para hacer las diferencias y entrar ya en el tema como tal, el feedback normalmente, si se queda en feedback, es llamar a una persona y comentarle sobre una situación que pasó, que sucedió en el pasado, que de alguna manera no está alineado con, hablando desde el punto de vista empresarial, no está alineado con los objetivos de la organización, y entonces se llama a esta persona, pudiéramos hablar, en términos coloquiales sería como un regaño, que se le dice, mira, en tal oportunidad sucedió esto, esto produjo o pérdidas o produjo retrasos en la producción o produjo inconvenientes de diferentes ámbitos para no entrar directamente en el detalle, esto no debe suceder y se queda ahí. Entonces, en el punto que justamente conversábamos nosotros antes, que siempre hacemos la conversación antes de reunirnos, es el hecho de que lo más seguro es que la persona que acuñó el término feed forward, lo que estaba buscando era que el hecho de hacer la observación conectada con el pasado y que no vuelva a suceder y quedarse ahí, básicamente al final lo que queda es una sensación de, no vamos a hablar de desagrado, sino pudiera ser inclusive de desaliento de la persona involucrada, porque simplemente se le regañó, pues, en pocas palabras. La persona salió regañada, con razón o sin razón, eso no es muy, no vamos a entrar en ese punto en particular. Pero la persona sale regañada y otra persona regañó, pues. Y ahí se acabó el proceso. Cuando aparece el feed forward, es el que invita, sobre todo a la persona que hace la observación, que no se quede solamente ahí, sino que conecte con lo positivo de cambiar esos hábitos o esas costumbres o esas acciones, o inclusive estar pendiente de lo que no estuvo pendiente en el pasado para generar un cambio futuro que sea beneficioso para la organización, inclusive para él mismo. Porque muchas veces una acción de, por ejemplo, salirle con una mala respuesta a una secretaria por algo que se me ocurre en este momento, pudiera ser irrelevante para la organización, pero afecta el clima laboral. Y eso definitivamente deben ser cosas que deben aclararse, y un buen supervisor, un buen líder, debe estar pendiente de absolutamente todos esos detalles. Entonces, a mí me parece que está esa opción uno. Yo creo que tú habías comentado cuando nos reunimos, Leo, una opción dos que pudiera existir. Bueno, sí. Te invito a ti a que la comente, como para que estemos... creo que salieron como cuatro opciones diferentes de los mismos dos términos. Sí, de hecho, para generar esa conexión con una segunda opción, y tomando en cuenta lo que tú dijiste ahorita, es muy importante tener claridad sobre qué es lo que quiero que pase cuando yo estoy entregando un feedback. Si eso yo no, un feedback que para poder orientarlo hacia el futuro, que sería el feedback. ¿Por qué debo tener eso claro? Si no lo tengo claro y yo me dejo llevar probablemente por alguna emocionalidad que me embarga, que a veces puede no ser justamente la que me invita a entregar un mensaje constructivo, sino todo lo contrario, y yo me pierdo, yo puedo quedarme o agotarme en
hacer sentir mal al otro, que el otro sienta que como consecuencia de lo que no hizo bien, está generando una situación que no es conveniente, y como eso no es conveniente, yo te voy a hacer pagar por ello. Pero la manera de hacerte pagar por ello es haciéndote sentir mal. Y si ese hacerte sentir mal no resuelve evidentemente lo que está ocurriendo, lo que pasa es que nos estamos quedando atascados por algo que ocurrió en el pasado y no avanzamos. Y es por eso que el tema del feed forward tiene tanto peso, porque lo que busca es destrabar esa situación poniéndole el foco hacia aquello que quiero que pase. Te voy a poner entonces un ejemplo, y tomando en cuenta lo que tú dijiste ahorita, un ejemplo hogareño, un ejemplo, oye, vale, ya te he dicho varias veces que no dejes los platos de la fregadora, que los lave. Entonces, oye, pero es que tú, eso nunca lo vas a entender. Que conte que eso no me lo dicen a mí, moca, yo lavo mi plato. Aclaro por si acaso, porque como lo estoy diciendo así, no es, oye, pero eso como que se lo dice la esposa de Leopoldo a cada rato. No, no es está así. Está resollando por la herida. No es así, no es así. Pero lo traigo como colación porque eso es un hecho, y ahí lo que se estaría buscando es, oye, viste, otra vez, tengo yo que hacerlo. O la idea es esta, mosca con esta, pero es que tú no quieres servir para nada, es que yo te digo una cosa y no lo haces. Yéndonos a ambientes de trabajo. Fulanito de tal, no, vale, no, ¿para qué le vas a dar eso a esta persona? Si él no cumple, no. Entonces empieza a haber probablemente el ignorar a alguien dentro del equipo de trabajo como consecuencia de lo que ocurrió, y me quedo enlodado en eso que ya por la experiencia que no fue exitosa en el pasado, me quedo allí. ¿Qué es lo que se está buscando con el feedback? ¿Hacia dónde le apunta? Oye, vale, que es aquello que más bien puedo o la otra persona puede aprender, para entonces desde ese aprendizaje, como consecuencia de lo que no pasó en el pasado y quiero que sí pase mejor en el futuro, desde allí es como abordo la conversación, desde allí es donde entro a hablar con el otro, y cuando entro a hablar con el otro desde allí, mi pensamiento es constructivo, y aquí voy a dejar esta idea que lo utilizamos mucho en Forja Consultores, que es expectativa de éxito. Es una conversación que excelente. Surge del pasado, está ocurriendo en el presente, pero de lo que yo voy a decir o de lo que vamos a conversar, vamos a construir juntos desde mi expectativa de que va a cambiar tanto lo que tú haces y como consecuencia también lo que yo hago para alcanzar ese objetivo que queremos, sea familiar, hogareño, laboral o en el ambiente que sea. Perfecto. Vamos a aprovechar ahorita que hay varios comentarios, Leo. Vamos. Tengo el saludo de Gaby Martínez. Gaby Martínez, saludo de Raúl Andrés. Gracias, Raúl, muchas gracias desde Chile. Tenemos a Josefina González, bienvenida. Esa es nuestra fan. Y tenemos también a... Esa es una de nuestras fan número uno, ¿viste? Junto con Lela. Sí. Sí, oye, yo creo que Lela tenía problemas de internet porque no se ha conectado, ¿vale? Se conectó a Vanessa, gracias. Ah, ok. Ah, mira, por aquí Carmen comenta. Excelente, Leo, siempre dando su buena mirada, excelente. Ulises se conectó. Saludos a Arnaldo y Leopoldo de Ulises, igual. Y tenemos también por aquí, oye, vale, pero es que había un comentario por aquí. Ah, ok. Aquí dice Carmen Villegas, pienso que el feed forward es excelente herramienta para las conversaciones con los hijos. Oye, excelente, Carmen. Justamente, yo creo que uno de los puntos cuando conectamos, y por eso nuestro interés siempre de conectar la parte laboral con la parte personal, que al final pensamos que es lo mismo, simplemente lo que cambia es el ambiente o el escenario, por decirlo de otras maneras. Al final... llevar una relación de feed forward a la casa es fundamental, porque de alguna manera, por la historia personal de muchos de nosotros, inclusive antes estaba contemplado el castigo ejemplarizante. Entonces eso definitivamente puede parecer muy rimbombante, pero al final hace daño porque afecta la parte emocional de la persona afectada. Primero, porque el castigo se queda en regaño, hiciste tal cosa y por lo tanto mereces un castigo y listo, se acabó el castigo y salió
el muchacho regañado, el muchacho castigado, y al final muchas veces quedan sensaciones de resentimiento, que si no se le explica a la persona involucrada cuál es el efecto de su acción, simplemente no se le saca el provecho a la experiencia negativa o la experiencia traumática. En cambio, si nosotros involucramos o incluimos dentro de cada oportunidad que vamos a hacer un reclamo, vamos a incluir qué positivo puede pasar si se toman acciones tendientes a eliminar o a minimizar o a corregir la acción, entonces definitivamente vamos a tener una persona, vamos a hablar de nuestro hijo, vamos a tener un hijo motivado, vamos a tener un hijo que no se va a sentir tan mal, porque es así como muchas veces utiliza la expresión de utilizar mano izquierda para resolver las cosas. Si simplemente viene la parte punitiva, la parte del castigo, la sensación final es que, oye, vale, ay, me regañaron, estoy, me siento mal, o cualquier tipo de reacción. Sin embargo, si le conectamos esa parte del qué beneficio va a haber, oye, la situación es perfectamente y completamente diferente, y yo creo que vale la pena. Haga la prueba. Yo pienso que no se pierde nada. O sea, la próxima vez que tengan una posibilidad de esa, no lo hagan solamente desde el castigo, el reclamo, sino que simplemente digan, mira, si se hace esto, oye, podemos lograr tales y tales cosas. ¿No te parece? Entonces involucramos a la persona afectada en la solución. Porque era un poco lo que le estaba comentando a Leo hace un rato, ¿no? Pudiera parecer un poco comeflor, porque hay gente que definitivamente es malintencionada, y eso existe en el mundo, pero yo siento que la mayoría de las personas desean hacer las cosas bien hechas, y muchas veces no la hacen no porque no quieren, sino porque no pueden o no saben, y eso lo hablé yo en la entrevista que le hice a Luis Edgardo Campos el miércoles, que es uno del grupo del Team 12 de nuestro proyecto de obra colectiva, que muchas veces la gente simplemente no sabe cómo hacer las cosas. Y bueno, y si arranca con ensayo y error, la posibilidad de error es altísima, ¿no? Entonces, si nosotros como líderes de alguna manera llegamos a la posición de que lo hacemos en nuestra casa y nos los llevamos para la empresa, seguramente vamos a lograr mejores objetivos de todo punto de vista. Tú sabes que, ¿qué te parece, Leo? Eso que dijiste ahorita en relación al error y parte de lo que hablaste antes sobre el reclamo, porque fíjate que introdujiste una conversación adicional al feedback y al feed forward, que es el reclamo. Y antes había hablado de regaño como una manera de confundir una con la otra. Y yo creo que aquí es importante hacer algunas distinciones asociadas a lo que hablaste del error. Yo creo que hay un punto importante. ¿Por qué? ¿Cómo trato el error? Hay errores que nos permiten aprender. Si estoy innovando y estoy haciendo algo por primera vez, es algo nuevo, y cometo un error y de ahí aprendo y entonces incorporo ese aprendizaje en lo que voy a hacer a futuro, que forma parte de la idea del feedback o del feedforward, lo utilizo para hacer la cosa mejor. Eso es un error que más bien me dio información y me permitió crecer. Pero mosca, cuando cometo el mismo error del que ya había aprendido, lo vuelvo a cometer en el futuro. Entonces, aquí viene un punto importante. Okay. ¿Cómo trato ese error? Porque probablemente ese error ya no lo puedo tratar como lo traté la primera vez. Porque si lo trato como lo traté la primera vez, estaría siendo complaciente en relación a ese error. Y por lo tanto, al ser complaciente con él, pareciera que, mira, no hay consecuencias. Yo lo sigo cometiendo, no importa. Dale, que no viene caro. La idea es entonces poder generar, y por eso hablo con el tema del reclamo. Ahí sí iría un reclamo. Un reclamo con la energía del reclamo, que ya no es... ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué podemos hacer para mejorarlo? Ya va, aquí hay algo que ya habíamos acordado y que ya habíamos aprendido y que ya vimos que así no era la cuestión. Entonces ahí el generar un reclamo que también solvente lo que se atienda aquello que se está afectando es muy importante para poder seguir avanzando. Pero ya la energía no es la misma en relación a la que tuve anteriormente, porque sería muy costoso el permitirlo. Yo creo que es importante esa distinción. ¿Cómo
Pero Ataco el error dependiendo de cómo venga, si es un error para aprender o es un error que se está repitiendo. Dime, Hernando, iba a decir algo sobre eso. fíjate, Leo, inclusive en esa situación, a mí me parece que el hecho de tomar ese caso que es un error repetitivo o que se mantiene, el hecho de agarrar el ejemplo de fíjate, por ejemplo, qué contraproducente es para la organización, hablando desde el punto de vista laboral, que la otra vez te dije tal cosa, no me hiciste caso y fíjate que volvió a pasar lo mismo. Entonces, yo creo que el mismo error del pasado puede servir de ancla para fortalecer el reclamo. Y claro, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, el estilo o el nivel de energía no debe ser igual, pero inclusive en ese caso se puede utilizar ese error pasado repetido como ejemplo para mira qué contraproducente es, que te lo dije la otra vez, volvió a suceder y volvió a ocurrir el problema. ¿Sabes? De alguna manera sirve de refuerzo. En la medida en que yo creo que, y si bueno, ya, si ya pasa por tercera vez, ya eso es otro caso, ¿no? Fíjate, Que Arnaldo, por supuesto no. como yo sé que ya me vas a hablar del tiempo creo que eso que dijiste ahorita no lo quiero dejar pasar porque es muy, muy valioso. Y evidentemente lo que tú estás diciendo, estoy de acuerdo con lo que estás mencionando. Yo creo que puede formar parte para alertar y corregir lo que verdaderamente se quiere que se pase. Pero no solamente eso, Arnaldo. Yo creo que Correcto. aquí es interesante ver qué está pasando con ese acuerdo que volvió a fallar. Yo creo que ahí hay información importante, Ah, okay. porque hay algo Bien. que no se está viendo. Entonces yo creo que aquí, o que se está dejando pasar desapercibido. Y te voy a hablar de alguna. A veces las personas pueden sentir presión como consecuencia de, le están diciendo algo y si no se siente en la suficiente libertad de decir, mira, yo esto no lo veo así, no lo acepto, o yo creo que lo podemos hacer diferente, y siente alguna presión, puede quedarse callado y la situación sigue allí latente. Por eso es que es importante cuando entramos en estos espacios conversacionales poder verdaderamente generar un espacio de apertura para que el otro se exprese. Porque si no se expresa, puede estar quedando la causa raíz, de eso vamos a hablar la semana que viene, puede estar quedando la causa Claro. raíz anidada. Y si queda la causa raíz anidada, vuelve a presentarse. Y entonces ya tú estás más molesto, Claro. el otro está con mayor resentimiento, que utilizaste esa palabra y me parece extraordinaria, porque se queda en resentimiento, oye, qué injusticia. O cuando se maneja la Exacto. culpa, esto es algo que hablamos, pero lo tenía por aquí anotado, ya se nos está yendo el tiempo, pero a veces. Los feedback buscan exacerbar la culpa del otro como una forma de que se movilice a través de la culpa. Y resulta que ¿qué ganas con ello si verdaderamente el otro no la está procesando bien y se queda anudado? Porque a veces la culpa es Claro, peligrosa. exacto. La culpa es peligrosa cuando me quedo allí y la relaciono con la injusticia. Pues digo, oye, este me está haciendo culpable y resulta que él no me habló claro, no me dijo las cosas como son, no me dio toda la información. En las organizaciones eso pasa mucho. No, mira, me está reclamando por algo que no me dijo cuál era exactamente lo que quería. Quiere que yo le lea la mente. ¿Cuántas veces no ha pasado eso en las empresas? Exacto. Coño, cree que yo le lea la mente. Él cree que yo soy adivino. No, pero si no me lo dijo todo. Entonces, esas conversaciones son importantes para poder abrir estos espacios que estamos hablando de corrección y de feedback. No, y además, Leo, agregando y tomando el enganche con lo que tú me dices, a mí me parece que es fundamental también la persona que hace, que normalmente es el supervisor o el líder, promover la respuesta. Decirle, mira, ese es mi punto de vista, ¿qué opinas tú? Porque probablemente si la cuestión se queda en un reclamo y la persona por estar afectada se queda callada y con la cabeza baja por hacer una simulación de la escena, se pierde también la posibilidad de que no ocurra lo que tú estabas diciendo, de que de repente la persona hay algo que no le han dicho y que por eso volvió a cometer el error, o simplemente hay cosas, propuestas que él tiene que hacer que a lo mejor en esa conversación, si la promueve el que genera el feedback y el feed forward, es una persona que va a salir fortalecida porque va a haber un proceso de enseñanza, aprendizaje
en esa comunicación, que al final es la idea de la comunicación. Entonces, también los invitamos a cuando se haga eso, se le pregunte al otro cómo se siente y cómo interpreta el hecho. Cuéntame qué están por ahí ando. Mira, pero ya va, porque es que necesito decirte algo, porque eso que tú dijiste es tan importante. Pero es muy importante también sumarle la energía, ¿cómo lo digo? Porque imagínate que yo agarro y le pregunto a alguien, mira, ven acá, ya le diste el feedback, pero en el feedback tienes una energía, tú sabes, de esas duras, y entonces le dice, ajá, pero dime una cosa, ¿qué opinas tú de lo que te estoy diciendo? Pero dime qué opinas. Entonces, no es solamente... Ah, no, bueno, pero es que así tampoco. Así tampoco, no. Claro, la forma como se haga, por supuesto. Arnaldo, es que... Claro, porque si tú dices, mira, ahí está, pero dime rápido porque estoy apurado. Mira, tampoco así. Arnaldo, es que te digo una cosa, te lo digo porque yo sé que tú también lo has visto, lo has visto. Mira, yo he hecho intervenciones organizacionales en donde digo y llegamos a este acuerdo, y cuando los pongo a conversar, utilizan esa energía porque ya está la emocionalidad montada, y cuando está la emocionalidad montada no es tan fácil el seleccionar, el digerir y el poder hablar de la manera que verdaderamente invite al otro a conversar. Fíjate como ahorita yo cambié el tono y te digo, invita al otro a conversar. Eso es algo que tenemos que también darnos cuenta. Si no nos damos cuenta, mira, boom, seguimos atropellando, así querramos ser lo más dulce del mundo. Así queramos ser los más pausados del mundo, porque entonces podemos entrar en un espacio de ironía. ¿Cuánta gente, como no se sabe manejar bien en los espacios conversacionales, utilizan la ironía? O utilizan, ay sí, yo sé que tú lo haces bien, o hacen un gesto como este, está bien, ese gesto ¿cuánto dice? Coño, no estoy abierto a lo que me estás diciendo. Entonces todo eso tiene que ser un paquete completo para revisar, y ahí es donde está el factor del autoconocimiento para justamente mejorar esas cosas. Bueno, ya estamos en tiempo, Leo. Oye, Arnaldo, de verdad que se nos va volando, le subimos 10 minutos más, se nos va volando, pero buenísimo, porque nos queda otra sesión, así que bueno. La semana que viene volvemos a tocar estos puntos, y si les parece, por favor, háganos sus comentarios de manera de incluirlos, pues. Y mira, así enriquecemos el rato. Pues. Anás López, Cámero 6479, nos dice expresarse con asertividad. Se la compro completica. Qué buen comentario. Gracias por ese Exactamente. Comentario. Ahí tienes otro tema. Perfecto. Valioso, muchísimas nos gracias. Dice Carmen. Gracias, Arnaldo. Gracias también el comentario que hace Lilian Benzayán, bueno, eso lo podemos hablar en otra oportunidad, Lilian, pero es interesante también ese punto de vista, por supuesto, no se descarta. Claro. Estamos listos, Leo. Bueno, nos vemos la semana que viene otra vez. Gracias, Arnaldo. Seguro, gracias por todo, un rato como siempre muy agradable, y bueno, y salió por LinkedIn sin problema alguno, gracias a Dios. Gracias, LinkedIn. Gracias, hasta luego, pues. Instagram. Chao, nos vemos. Gracias a todas las personas que se conectaron. Hasta luego, pues.